Firme, ya. Juramento a la bandera, repitan después de mí. Bandera. Bandera. Bandera de México. Bandera de México. Legado de nuestros héroes. Legado de nuestros héroes. Símbolo de la unidad. Símbolo de la unidad. De nuestros padres y nuestros hermanos. De nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos. Te prometemos. Ser siempre fieles. Ser siempre fieles. A los principios de libertad y de justicia que hacen en nuestra patria la nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. Firmes ya. Y defiende en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Miguel Hidalgo luchó mucho por su pueblo y se considera un precurso de lo que hoy se llama trabajo social. Amaba las artes, practicaba la música y la literatura. Y por su trato amable se ganó el respeto y el cariño de sus feligreses. La madrugada del 16 de septiembre de 1810 fue cuando dio el famoso grito de Dolores y comenzaron a luchar por la independencia, dirigiéndose a San Miguel, actualmente San Miguel de Allende. Al pasar por Atotonilco, tomó una imagen de la Virgen de Guadalupe que convirtió en estandarte. El 21 de ese mismo mes arribó a Celaya y al día siguiente Hidalgo fue nombrado capitán general. El 28, venciendo la resistencia de los realistas, ocupó Guanajuato con su ejército, que en ese momento ya contaba con 50.000 hombres, así como la alhóndiga de Granaditas. El 6 de diciembre de 1810, Hidalgo expidió el decreto que ordenaba la abolición de la esclavitud e imponía la pena de muerte a todo aquel que no lo atacara en un plazo de 10 días. Asimismo, derogó los tributos pagados por las castas y las contribuciones de los indígenas. Además, ordenó la publicación del Despertador Americano, primer periódico insurgente. Después de severas derrotas y cuando iba rumbo a Estados Unidos a conseguir fondos, fueron traicionados por Ignacio Elizondo. Hidalgo fue tomado preso en las glorias de Acatita, en Baján, el 21 de marzo de 1811 y conducido a Chihuahua. Fue enjuiciado, degradado de su carácter sacerdotal y fusilado a las 7 de la mañana del 30 de julio de 1811. Poco después le decapitaron y enterraron su cuerpo, su cabeza junto con la de Allende, Aldama y Jiménez, fueron llevadas a Guanajuato, encerradas en jaulas de hierro y colgadas en las cuatro esquinas de la alhóndiga de Granaditas, en donde permanecieron hasta la consumación de la independencia en 1921. Gracias. Hidalgo, el pueblo te aclama, te recuerda con noble lealtad, te consagra por siempre la fama como el héroe de la libertad. Hidalgo, septiembre de 1810, en el pueblo de Dolores, esto sucedió una vez. A mi patria que oprimida fue por el conquistador, el humilde cura Hidalgo con el grito libertó. Desde entonces hasta hoy día estalló la rebelión contra aquel que a mi pueblo oprima, contra aquel que haga traición. Gracias.